Bienvenido a Paradise City, la cuna de la conducción burnout. Desde las sinuosas rutas de White Mountain al entramado de calles de Downtown Paradise. La ciudad tiene kilómetros de calles abiertas que puedes explorar cuando quieras. Es diferente a cualquier otra experiencia de conducción que hayas tenido. Cada carretera en Paradise City es un reto. Registramos tu mejor tiempo y tu choque más largo en cada calle. Si quieres acción de verdad, frena en seco en los semáforos y quema neumático. Cada cruce es una aventura. Las pruebas en Paradise City finalizan en una de las 8 ubicaciones, una en cada punto cardinal. Al norte de la ciudad está el Ocean View Country Club, al noreste el Big Surf Coast Guard HQ y el Waterfront Plaza en la costa este. Al sureste está el Wildcats Baseball Stadium, el South Bay Naval Yard en la Bahía Sur, Lone Stallion Ranch al suroeste de la ciudad, la White Mountain Wind Farm al oeste, y en las montañas del noroeste está el Crystal Summit Observatory. Como novato en la ciudad se te ha concedido el carné de principiante. Si ganas pruebas, sumarás puntos en el carné. Cuando consigas suficientes, tu carné subirá de nivel y te daremos un coche nuevo. El mundo está lleno de sorpresas, pero te mantendremos informado. Lo que pase a partir de ahora depende de ti. Aquí Crash FM. Yo soy Bandit, tu guía por las calles de Paradise City. Lo primero que necesitamos es una foto para tu carné de principiante. Esto valdrá por el momento. Si tuvieras una cámara USB conectada, utilizaríamos algo más personal. El carné de principiante te vale para conducir por todo Paradise City. Los mejores pilotos tienen un carné de piloto burnout, pero antes de conseguir uno de esos tienes mucho que demostrar. Ahora vayamos al depósito a buscar un buga decente. Este Hunter Cavalry es todo lo que nos queda hoy. Es un coche de la clase de acrobacias, lo que quiere decir que está pensado para dar saltos y giros. Es un coche muy versátil, perfecto para un novato como tú. Bueno, este coche está un poco hecho polvo, así que sería buena idea buscar un taller de reparación y arreglarlo antes de entrar en acción. Te hemos señalado el más cercano en el mapa. Está justo a la vuelta de la esquina, en Angus Wharf. Bien, comprobemos que este trasto aún enciende. Mantén presionado el acelerador para arrancar el motor.
que... Lucha, lucha, siempre la edad.
Cuando llevas un siniestro por primera vez a un taller de reparación, la ruta al rojo vivo de ese coche se añade al mapa. Si ves una puerta con una señal amarilla, colisiona contra ella para descubrir un atajo. Una rampa a toda velocidad y presiona el freno de mano para que el coche gire al saltar desde el borde. De Burnout por todo Paradise City. ¿Te ves capaz de colisionar contra todas? Haz una parada en una gasolinera para rellenar el turbo. Estas se añaden al mapa una vez que las encuentres. Otros 10 aparcamientos como este de Paradise City. Sube a lo más alto y te encontrarás con buenas oportunidades para volar por los aires. Indicadas con luces intermitentes, los mejores sitios de la ciudad para realizar acrobacias aéreas. Están diseñadas para ciertos coches. Vuelve cuando pilotes el coche adecuado y vence el desafío para conseguir una recompensa especial. We'll be right back.
una prueba, frena en seco en una señal de tráfico. Mantén el freno a tope y pisa el acelerador. Las pruebas que encuentres se añaden al mapa.
pruebas se reflejan en tu carnet de conducir. Encadena una racha de victorias para avanzar al siguiente nivel. We'll be right back.
¡Enhorabuena! Con esa victoria has conseguido aumentar tu carné a clase D. Se han borrado todas las victorias del mapa. Así que puedes volver a superar una prueba y sumarla a tu nuevo carné. Para celebrar tu ascenso de nivel en el carné, tienes un coche nuevo. Se ha entregado el Hunter Mesquite en el depósito. Do it with intensity. Thank you.
Este es un coche de la clase de ataque. Con este coche consigues turbo por chocar y hacer takedowns a otros coches antes que con el resto. Y puedes usarlo en cualquier momento.
una batalla de pilotaje contra los demás pilotos. Hazles takedowns por toda la ciudad y bate el objetivo antes de que se acabe el tiempo sin destrozar el coche para sumar puntos en el carnet. Los takedowns hacen que consigas mucho más tiempo si conduces coches de ataque, pero también perderás mucho más si te hacen un takedown a ti. Nakamura E67 está circulando por Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Si ves a otro piloto, hazle un takedown para quedarte con su coche.
un depósito para recogerlo. Al máximo. Consúmelo todo de un golpe para hacer un burnout.
Prepárate para pilotar. Estás aquí. Conduce al suroeste hasta South Bay Naval Yard. Superior de la pantalla señala la línea de meta y las señales de la carretera te ayudan a encontrar el siguiente desvío. Los atajos los tienes que encontrar tú. Esto es una carrera. Estás aquí. Conduce al este hasta el Wildcats Baseball Stadium. Hunter Vegas está circulando por Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches.
tu coche antes de que acabe el tiempo. Pilota por toda la ciudad y bate el objetivo para sumar puntos en tu carnet. Thank you.
Thank you.
acrobacias como este, la mejor manera de llenar la barra de turbo es saltar sobre rampas y hacer vueltas de campana y giro.
demasiados choques en furia al volante o en caza y captura destrozarás el coche. Haz uso de los talleres de reparación para que la acción no decaiga. Circulando por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. Entregado el Krieger Pioneer en el depósito.
ves que el color del coche cambia, ve a un taller de pintura. Siempre que encuentres un establecimiento por primera vez, se añade al mapa.
Paradise City hay muchas cosas que hacer además de tanta carrera y tanta furia. Puedes empotrarte contra vallas publicitarias, romper leyes de la calle, buscar nuevos atajos o simplemente algo alto para saltar. Simplemente explora, amigo. Conoce a tu enemigo y conoce el campo de batalla. Aquí van desde Crash FM. El objetivo de Takedown para sumar puntos en tu carnet. We'll be right back.
media de carné a clase C. Buen trabajo, pero no creas que será fácil llegar a la clase B. El mapa de pruebas se ha vuelto a poner en blanco, así que tienes todo el camino por delante. Para celebrar tu ascenso de nivel en el carné, tienes un coche nuevo. Se ha entregado el Nakamura Ikusa GT en el depósito. To fall.
Hayes los Houston por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. ¡Guau! Nunca he vivido en un lugar con tantos puentes rotos como Paradise City. Mientras los obreros están tumbados sin hacer nada, se pueden utilizar esos puentes para dar saltos bestiales. Incluso he visto a un tipo dar vueltas de campana en el puente de First Street. Impresionante, y todo aquí en Crash FM. Se ha entregado el gitano Hydros justo en el depósito. Hasta el Wildcats Baseball Stadium. We'll be right back.
para dar caña de la buena, bate el objetivo de takedown.
actuar en 120 señales de tráfico distintas. Es decir, que entre tú y Acción Burnout en estado puro solo hay un instante. ¿A qué esperas? Aquí, Bandit, desde Crash Fair.